Natanael Cano asegura que no tiene rival que iguale su talento. Natanael Cano lo volvió a hacer. En esta ocasión, el pionero de los corridos tumbados aseguró que aún no ha nacido aquel que iguale su talento. El intérprete de Porte Exuberante asegura que puede acaparar todos los mercados musicales y es que aunque incursiona en el regional mexicano y ritmos urbanos, cree que tiene el potencial para explorar más allá. Recientemente, el máximo exponente de los corridos tumbados se fue de vacaciones al exótico país de Marruecos, en donde se divirtió y conoció lugares mágicos como el Museo Yves Saint Laurent, uno de los diseñadores franceses más icónicos en la industria de la moda. El sonorense anunció que durante el mes de agosto estará de gira en los Estados Unidos, por lo que invitó a los fans de aquel país a que adquieran sus boletos para poder ver los shows de Natanael Cano. Baby, que nos fuimos a USA, pero terminando arrancamos en México. Yo te llamo en un año, escribió Nata en la descripción de la foto. Natanael Cano volvió a dar de qué hablar, y es que volvió a crear polémica al asegurar tajantemente que no hay nadie que supere su talento. Obviamente dividió las opiniones y desató las críticas del público. Mediante historias de Instagram, el sonorense publicó un video en el que hacía tal declaración. Pregunta seria, ¿ustedes creen que en México hay alguien con más futuro talento que yo? Es algo que siempre me pongo a pensar, pero todavía no lo encuentro, no creo, dijo el intérprete de Amor Tumbado. Durante el clip, el cantante contó a sus fans que había adquirido una nueva propiedad, la cual tiene un valor de 2 millones de dólares. Sin embargo, dijo que no la mostraría a su público, pues ese tipo de cosas son irrelevantes para su música y su talento. Por último, Nata indicó que él no se impresiona con la cantidad de reproducciones que tienen otros artistas, sino por el dinero que estas generan. Pónganse a trabajar, a mí no me digas cuántas reproducciones tienes, a mí dime cuánto generas de tus reproducciones. ¡Finalizó! Pregunta seria. ¿Ustedes creen que en México exista alguien con más futuro, talento? Yo es algo que siempre me pongo a pensar, pero todavía no lo encuentro. So, no creo. Pero estamos hablando de México nomás. Pero nosotros tenemos potencial para a cualquier país, ¿sabes? Ustedes tranquilos, yo nervioso. El artista número uno va a ser mexicano. Yo tengo 21, los que están número uno ahorita tienen 26, 25, otros 28, 30. Nomás reflexionando. Para más notas como estas, visita www.lamejor.com.mx.